disculpas por el... Mil disculpas por el retraso. Como es día martes, me tuve que salir a hacer las compras. Y pues, ya... Se cae el día. Así que les pido mil disculpas por el retraso en la clase. A ver, les comparto mi pantalla para el procedimiento habitual de registro de asistencia. Mientras tanto, no sé si es que están aquí las personas, porque me escribieron en la mañana, me decían, profe, tuvimos problemas con la prueba de orgánica, vi que me enviaron unos chats por aquí, por el Teams. Miren, si es que están aquí las personas que tuvieron los problemas, que me cuenten, por favor, qué les pasó, mientras yo voy registrando la clase de hoy día. No pasó nada. Bueno, entonces capaz que los que están aquí no tuvieron ningún problema. Asistencia a cálculos básicos. Y pues, como les dije el día de ayer, empezamos con el tema de más ejercicios y balance de materiales sin reacción química. Balance de materiales sin reacción química. Perfecto. Ya está. No hay manitos levantadas, me parece que nadie. En el chat a mí me mandaron algo. No, va a mandar una en el chat. Perfecto. Vale. Si están por ahí, chicos. Si me escuchan. Sí, ya. Sí, doctor. Buenas noches. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como les decía, a los que no me escucharon a la entrada, mil disculpas por el retraso, muchachos, por estos minutos. Ya, bien, entonces, vamos a nuestro sílabo a ver qué es lo que nos depara el destino del día de hoy. Vamos al sílabo de cálculos básicos. Este sílabo, como ustedes saben, fue adaptado y pensado justamente para este tiempo de pandemia. Es por eso que, pues, me gusta irlo viendo con ustedes constantemente, porque así pues vamos chequeando, ¿no es cierto?, cómo es lo que se ha ido comportando el bendito sílabo, ¿sí? Ya, entonces, vamos a ver. Unidad número 3 es esta. Unidad 1, que ya pasamos las unidades. Unidad 2, variables y procesos, y variables de proceso, perfecto. Y estamos empezando la unidad 3, correcto, aquí estamos. Entonces, hemos visto lo que son tipos de sistemas, introducción a las operaciones unitarias sin reacción química, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Y luego viene la ecuación general de balance, y pues nos dedicaremos a hacer luego esto de asignación, codificación de incógnitas, la ecuación total de conservación y ecuaciones parciales para cada componente, hablaremos de lo que es grados de libertad, cálculos de balance de materiales, recirculación, derivación y purga, y balances con múltiples, con unidades múltiples. Es lo que me preguntaban ayer, ¿será que ya acabamos? No. Estamos simplemente empezando el capítulo. Veo que tengo una manito levantada. Ana Alejandra Salguero, le escucho. Buenas noches. Sí, Inge, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro, dígame. Ay, es que hace rato intenté hablar y no me escuchaba. Nada, era para una pregunta de lo de orgánica. En la prueba de mañana, a mí y a algunas personas nos faltó un poquito de tiempo para poder subir la prueba, ¿no? El PDF. ¿De qué intento algunos... estás contando, Ana? ¿Estás contando de dentro del segundo? Es que, bueno, en mi caso yo hice un solo intento. Uh-huh. Y nosotros, bueno, estoy hablando también por una compañera que ella no está aquí en básicos, está solamente en orga. Okay. Entonces, ella solamente igual hizo un intento y ya se le cerró y ya se acabó el tiempo, ya no pudo volver a entrar, entonces ya no mandó el PDF. Ya, yeah. ¿Qué hicieron? Y
Intentó volver a mandar y como no valía, pues lo escribieron también por el chat de Teams y no sé si es que le mandaron también al WhatsApp por la desesperación. No, 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 al WhatsApp no recibí nada. Lo que sí vi son cuántos mensajes aquí en el chat. Tengo mensajes de Leslie Maribel Pilatuña, Jennifer Natalie Guerrero, Betty Liliana Portilla, Brandon Joel Núñez, Denis Patricia Ana Luisa, y ya está, de los que me enviaron un archivo. Sí, de ellos mismos. Ajá, no sé qué decisión irá a tomar usted. No, nada, o sea, está enviada la prueba, ¿no es cierto? Ya fue sobre el tiempo, fíjate, Leslie Pilatuña, por ejemplo, me envió 11:30, Nata Guerrero me envía a las 11:22, la compañera Betty Liliana Portilla me envía a las 11:17, Brandon Joel Núñez me envía a las 11:14 y Denis Patricia Ana Luisa me envía a las 11:14 también, ¿de acuerdo? De lo que tengo aquí en el chat de Teams, de ahí déjame mirar mi correo electrónico a ver si es que me han enviado algo, déjame ver. Hoy día, aquí a la dirección de la universidad. Aquí está Betty Liliana Portilla, también me envía esto de las 11:35. Denis Patricia me envía a las 11:23. Aquí está Axel Daniel Aguilar, me envía a las 11:14. Y pues ya está. Los trabajos que he recibido. De ahí, no sé si tú estás en esta lista o tú no. No, no, o sea, yo sí avancé a enviar mi trabajo. Yo lo que le quería solicitar, a mí en lo personal, me faltó tiempo para resolver la prueba. No sé si es que, sí, me faltó tiempo, no pude resolver el último mecanismo. Ya, el entonces, de plata. Sí, exacto. Entonces, no sé si es que quizás, porque hubieron bastantes compañeros que les pasó lo mismo, que solicitaban un poco más de tiempo. Entonces, no sé si es que habría la posibilidad de que nos dé una prueba de recuperación para todo el curso o algo así. Pensaría yo de que es una buena opción, ¿verdad? De que se les dé una prueba de recuperación, pero miremos a ver cómo están los resultados de las pruebas primero, ¿no es cierto? O sea, tendría que sentarme a hacer las calificaciones de estas notas de orgánica, ver qué tal salen, porque a veces puede ser de que ustedes piensen de que les fue súper mal, pero no les fue tan mal, entonces no están tan mal. Entonces, yo pensaría que sí, podríamos pensar en una prueba de recuperación. Esto también lo hablaremos mañana en orgánica, pero será para el final, ¿no es cierto? O sea, antes del examen, ¿verdad? Ya cuando tengamos la fecha del examen final, pues ahí buscamos un mecanismo, ¿no es cierto? Como si es que ahí viendo el tiempo, ¿no es cierto? Y como tenemos también sesiones de recuperación ya planificadas desde esta semana, pues entonces creo que no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, Inge, y una duda solamente para aclarar. O sea que los que le enviaron al Teams y la prueba, ¿sí, sí les va a ser válido? Bueno, todavía, ¿sabes que no he tomado ninguna decisión? No he tomado ninguna decisión porque es como cuando el profesor sale del curso, estás dando una prueba, ¿no es cierto? Y dice ya, entreguen y pues va saliendo, ¿verdad? Ese instante se van poniendo de pie todas las personas. Y dicen, no, yo también quiero, profe, o sea, entonces todavía no tomo yo una decisión, de ver qué, si les acepto, si no les acepto, todavía no lo sé. Como está algo bastante fresco, pues dejemos pasar un día por lo menos para darme cabeza, para ver qué hago, si les acepto o no les acepto y esas cosas, ¿no? Ya bueno, Doc, gracias, pero sí le pido que considere por lo que el internet en algunos es bastante lento y el hecho de escanear y tomar fotos sí lleva bastante tiempo. Y eso, sí, Doc, gracias. Correcto, sí, o sea, por eso te digo, yo lo tengo súper presente a esa parte, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ahora mismo te digo, pienso que sí es una buena idea esto de la recuperación, no será en esta semana ni la siguiente, sino
será ya en septiembre, tranquilamente, para finales de septiembre, ya cuando estemos finalizando el curso, ¿no es cierto? Y ya está. Y tengo que pensar a ver qué hacemos con estas personas que me han enviado tarde. Sí, la prueba se cerraba a las 11:10 y fíjate, tengo exámenes 11:14, 11:23, 11:32, entonces ahí ya tomaré una decisión, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, doctor. Excelente, gracias. Bien, nada más de orgánica, pensaría que no, y si es que hay algo de orgánica, pues ya mañana lo podemos resolver. El señor Malisa, Alex Javier Malisa, dígame, le escucho. Sí, doc, era de orgánica, pero... Dime, es algo ¿qué pasa así? Que yo terminé la prueba, pero no se me comprimía el archivo, entonces yo le subí a la nube y le envié el link, pero no sé si se me guardó porque se me cerró la prueba ya. No lo sé, eso lo podemos ver mañana, ¿te parece? En la clase a sí. Las 9. Sí, doc, gracias. Excelente, no pasa nada, perfecto. Bien, a ver chicos, vamos a hacer esto de... la clase de básicos, ¿no es cierto?, para lo que es ya balance de materiales sin reacción química. Entonces, verán, chicos, el tema de balance de materiales es una de las cosas más importantes que debe aprender a hacer un ingeniero químico. Porque ya van a ver ustedes cómo, en base de lo que es el balance de materiales, o sea, tomando como soporte el balance de materiales, se construye todo el conocimiento futuro. Es decir, que vas a diseñar un equipo en operaciones unitarias y lo haces en OP1, OP2, OP3 y OP4, ¿verdad? El paso previo, el inicial, decir, a ver, para poder hacer el diseño de este equipo, cualquiera que este sea, cualquier operación unitaria, ¿sí? Tú vas a decir, voy a partir del balance. Tengo que aprender a hacer un balance, el balance de la unidad, de las corrientes, etc. ¿De acuerdo? Luego, si quieres diseñar un bioreactor o un reactor, cualquiera que este sea, pues también vas a necesitar de los balances de forma inequívoca. Entonces, esta parte de la materia, que es en la que nos vamos a detener ya de aquí hasta el final, ¿no es cierto? Pues es súper importante, súper, súper importante. Esto es para un ingeniero, pues lo que no existe. Entonces, como ustedes están, lo que no hay, o sea, es así como un ingeniero entiende las cosas. Entonces, como ustedes ven, estoy tomando una de las presentaciones de meteorología industrial, que eso, bueno, ya les corresponderá a ustedes en su momento tomar esta materia, pero fíjate con lo que empieza esta presentación, ¿de acuerdo? Hablamos de modos de operación de los reactores y de forma primordial nos presenta esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Sí le ven? Ahí, yo creo que ahí sí le ven, déjenme apuntar las miniaturas, sí, ¿cómo la hago? Esto, ocultarlo en la lateral. Perfecto. Esta es la ecuación, mis queridos estudiantes, chicos, chicas, fundamental para hacer un balance de material. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo aquí escrito es la ecuación general de balance de materia. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, ¿qué es lo primero que les salta a la vista de esta ecuación? En el instante en que les he puesto esta ecuación ahora en el pizarrón compartido, ¿qué es lo primero que les salta a ustedes a la vista? ¿Qué es lo primero que dicen? A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que, qué les dice esta ecuación? ¿Se podría asumir que está en función del tiempo? Es una ecuación que está en función del tiempo, ¿correcto? Perfecto. Todas estas... Como nosotros hicimos, recuerden el análisis dimensional, ¿verdad? Para que una ecuación sea homogénea en términos dimensionales y puedas sumar y restar términos, ¿verdad? Necesitas de que todo tenga exactamente las mismas dimensiones. Entonces, tomando lo que dice el compañero, si vemos aquí en la parte izquierda, es un término diferencial, en el que analiza el cambio de la masa en función del tiempo. Por tanto, todos estos términos que tú ves aquí, todos estos términos que tú ves aquí, deben tener exactamente las mismas dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? La masa, el flujo másico de entrada, está en inglés, por eso está la I de input. Cuando tú tienes uno como sombrerito encima de la letra, estás hablando de flujo, ¿de acuerdo? El flujo másico de entrada,
menos el flujo másico a la salida, output, input y output, sí, más R. Esta R de aquí representa una velocidad, así como tienes un flujo de entrada. Sí, flujo es ya por tiempo, ¿no es cierto? Flujo másico, flujo molar o flujo volumétrico, siempre es por tiempo. Kilos por hora, moles por hora, litros por hora, aquí los tienes, ¿no es cierto? De entrada, entonces es entrada menos salida, ¿sí? Igual flujo, kilos por hora, o por minuto, o por segundo, cualquier unidad de masa sobre cualquier unidad de tiempo, o moles por hora, o por minuto, o por segundo, cualquier unidad molar sobre cualquier unidad de tiempo, o volumen, litros, centímetros cúbicos, mililitros, lo que sea, sobre cualquier unidad de tiempo. Más R. Esta letra R tiene que ver con el término de generación, velocidad con la que se generan pues, los productos dentro de tu sistema, menos velocidad R, ¿no es cierto?, con la que se consumen los reactivos dentro de tu sistema. Todo esto es igual al cambio global de la masa de tu sistema en función del tiempo, ¿sí? Estás viendo la ecuación general de balance que un ingeniero, y más que nada un ingeniero químico, debe entender. ¿Cómo cambia la masa de tu sistema en función del tiempo? Es igual. Entrada, menos salida, más generación, menos consumo. Entonces, aquí nosotros podemos, vamos a ponerle aquí unas marquitas para irnos entendiendo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que diferenciar varios términos, fíjate. En el término RG-RC, pues tú tienes variables que van a tener sentido cuando dentro de tu sistema tengas una reacción química, suceda un cambio químico, ¿de acuerdo? Por eso es generación, ¿verdad?, menos consumo. ¿Qué se genera? Los productos de tu reacción. ¿Qué se consume? Los reactivos de tu reacción. No importa si es que es reacción reversible o si es que es reacción irreversible. Es igual. ¿De acuerdo? Ya se ha estudiado en la química general 2, en la 1, bueno, más en la 2, en la química general 2, cómo entender esto del famoso equilibrio químico. Y cómo es lo que se equilibra, etcétera, etcétera. Pero si tú caes en cuenta en esas ecuaciones, el término tiempo, que es lo que me decía uno de los compañeros, dices, es una ecuación que está en función del tiempo. Sí, claro, por supuesto. El término del tiempo que está aquí representado por esta derivada, ¿verdad? No se lo considera, ¿sí? Mientras que cuando se habla de balance de materiales, necesariamente nosotros tenemos que incluir el término del tiempo, ¿vale? Entonces, luego, tienes otro término, dos términos aquí en la ecuación. Si tú eres observador, estos dos términos de acá, que tiene que ver con condiciones por fuera del límite del sistema. ¿Sí? Masa que entra a tu sistema, masa que sale de tu sistema. El término generación y el término consumo es dentro de tu sistema. Estos son términos, ¿no es cierto?, que están relativamente fuera del sistema, pensándolo así, ¿no es cierto?, en términos esquemáticos. Mientras que estos dos términos de acá, que le podemos cambiar de color para que no se confundan, pongamos esto de color de rojo. Uy, no, ¿qué dice? Esto tiene que ir siendo de lleno. Esto de aquí, pongámosle de color rojo. Mira, estos términos de aquí tienen que ver con la reacción, ¿de acuerdo? Y esto es igual al cambio total de masa con respecto al tiempo de tu sistema. Así se entiende esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos posibles formas de ir entendiendo esta reacción, ¿sí? Cuando se habla que estamos en estado estacionario, es decir, cuando no existe acumulación de masa dentro de tu sistema, ¿sí? Este término diferencial tiende a cero. Este término diferencial tiende a cero. Por efectos de cálculo, nosotros igualaremos este término a cero, ¿sí? Cuando no hay acumulación de masa en un sistema. Por ejemplo, cuando tú ves que se está acumulando más en un sistema, cuando, qué sé yo, entran 10 y solo están saliendo 2, la masa, no se pierde, la masa se está transformando, pero se te está quedando adentro. Es decir, imagínate que tú has llegado a la casa y vas a lavar las frutas, ¿verdad? Si abres la llave y el ritmo de entrada de la llave, qué sé yo, es 1 litro por minuto de agua que está saliendo en la llave, y si tienes tapado, ¿verdad?, dentro de tu
el lavabo de la casa está puesto, el tapón ahí, ¿verdad? Empieza a salir muy poquita agua o casi nada. Se empieza a acumular. Este término ya empieza a ser, ya se empieza a hacer presente, ¿no es cierto? Se empieza a acumular masa dentro del sistema. Pero si es que la masa que entra es exactamente igual a la masa que sale, es decir, no existe acumulación dentro del sistema. Y eso en términos de ingeniería se define, es una de las formas de definir el estado estacionario. Este término de aquí tiende a cero. Por tanto, podemos describir nuestra ecuación de balance de esta manera, ¿no es cierto? La entrada menos la salida más la generación menos el consumo, esto es igual a cero, ¿de acuerdo? Esto se cumple sí y solo sí cuando estás en estado estacionario, ¿de acuerdo? Ah, pongámosle mejor el cero acá. Cero es igual a esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Para conservar como está escrito antes, ¿sí? Fíjate. Esto se cumple, lo que está escrito aquí en azul, se cumple sí o sí cuando estás en estado estacionario, ¿sí? Entonces, los primeros ejercicios que, a los cuales nos enfrentamos nosotros los ingenieros, ¿sí? Es resolver problemas cuando tienes el sistema en el estado estacionario. Es decir, cuando el término diferencial es igual a cero. Significa de que no hay cambio de la masa de todo tu sistema en función del tiempo. Eso es lo que significa este cero. ¿De acuerdo? Es algo que lo debes tener súper, súper presentes. En el estado estacionario, este término, el cambio de masa con respecto a la derivada del tiempo, esto es igual a cero, ¿no es cierto? No significa de que no hay cambio, sino que, no significa de que el sistema está parado o el sistema está quieto, sino que la masa de todo el sistema no está cambiando en función del tiempo. Ahí se dice que no tienes acumulación. Este término se hace cero y pues esta ecuación que antes, inicialmente, en su forma original, es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Se transforma en una ecuación algebraica. Al instante en que tú dices la derivada es igual a cero, fíjate, entrada menos salida más generación menos consumo. Se te transforma en una ecuación algebraica donde puedes sumar y restar los términos. Recuerda que el origen de la ecuación es tal cual como estaba escrito acá, ¿no? Sin estos cuadritos, podemos quitarle. Este es el origen de la ecuación. Es una ecuación diferencial. Todos los términos tienen que ser dimensionalmente coherentes, homogéneos, para que pueda sumar y restar en términos, ¿verdad? Mira, el término original de esta reacción es este, de esta ecuación es esta, ¿de acuerdo? Es una ecuación diferencial. Este es el motivo por el cual, chicos, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero bueno, ahora les traigo esto a colación, ¿sí? Este es el motivo por el cual a nosotros los ingenieros nos enseñan mucha matemática. Y no sé si es que ustedes ya han tomado la materia de ecuaciones diferenciales o están tomando la asignatura de ecuaciones diferenciales. Sí, dirías, bueno, ¿para qué me va a servir todo esto? Todas las ecuaciones de aquí en adelante están basadas en esta ecuación del balance de energía, pero es que sin excepción. ¿De acuerdo? En cualquier parte, ya te voy a enseñar otras diapositivas que se ven en materias futuras, pues se habla de los términos de balance siempre, y en esta ecuación, y básicamente esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Le hacemos cero, ¿cuándo? ¿Cuándo le hacemos cero? Cuando estamos en el estado estacionario. Es una de las formas de definir el famoso estado estacionario, pongámoslo aquí. ¿Sí? Déjame ver, estado estacionario. Estado estacionario, ¿verdad? ¿Cómo se define el estacionario? ¿Cuándo? El cambio de la masa de tu sistema con respecto al tiempo es igual a cero, ¿sí? Significa de que no hay cambio de toda la masa. Fíjate que este término de dm sobre dt está hablando de toda la masa del sistema, todo, todo, o sea, de todo tu proceso, de todo tu equipo, de todo tu proceso, de todo tu balance. Ahí es una de las formas de definir estado estacionario. Cuando tomen ustedes termo 1, termo 2, físico-química, etcétera, hay otras maneras también de definir el estado estacionario, pero para nosotros, desde el punto de vista de los cálculos básicos, esta es la manera que más nos sirve para el momento. Entonces, igualo la derivada a cero, no significa que el sistema esté parado. Ojo, lo único que está diciendo esto es que no existe un cambio de la masa con respecto del tiempo. La masa está constante. Acuérdate que la materia no se crea ni se destruye.
¿verdad? La energía, perdón. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿sí? Ah, y esto también me hace acuerdo de decirles de que esta ecuación es válida siempre y cuando no tengas reacciones nucleares dentro de tu sistema. ¿Por qué? Porque en las reacciones nucleares, pues vas a tener la transformación de cierta parte de la materia en energía, ¿de acuerdo? Ya son otros términos, igual diferenciales, que se deben considerar, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer balance de materiales, un ingeniero tiene que tener metida esta ecuación, la que está aquí marcada en color, en este recuadro, pongámosle de color en verde, de color, sí, pongámosle de color verde, eso, ese color verde. Esa es la ecuación que tú debes tener aquí metido en la cabeza como ingeniero, ¿sí? Esta ecuación que está abajo, entrada menos salida, más generación menos consumo, ¿de acuerdo? Igual a cero, es un caso especial, ojo. Hablar del estado estacionario es un caso especial, ¿sí? Es un caso especial de este término de ecuación. Es mejor aprender la ecuación superior, ¿no es cierto? Y de ahí decir, a ver, caso especial, no está, estado estacionario, perfecto, listo, hago el balance. ¿De acuerdo? Porque le igual a cero. Y empiezo a tratarle a la ecuación como si fuera una ecuación algebraica, cuando originalmente la ecuación es una ecuación diferencial. ¿Estamos? ¿Sí? Ah, como les digo, les voy a enseñar diapositivas en los cuales se utiliza esta ecuación en todos los lados. Fíjate, aquí empecé con estas diapositivas en los cuales esto es diseño de biorreactores, introducción para el diseño de los biorreactores, y se empieza hablando de esta ecuación, ¿vale? Sí, bueno, estas son otras ecuaciones diferenciales. Déjame ver, por aquí tengo otra, sí, esta de aquí. Esta presentación de aquí. Ya van a ver que es otro sistema, pero que está exactamente basado en la misma ecuación. Mira, vamos a hablar de reacciones heterogéneas. Esto se habla en biotecnología industrial, ¿verdad? Y gradientes de concentración, esto es transferencia de materia, pero... ley de Fick, exactamente. Mira, entonces, para empezar a hacer cualquier diseño, cualquiera que este sea, ¿verdad? Pues hay que hacer balance de materiales. Entonces, aquí se les, a este sistema se le conoce como Shell Mass Balance, que es el balance de película, llamámoslo así, pero fíjate los términos, son exactamente iguales a los que hemos hablado. Entrada menos salida, más generación menos consumo, es igual a la acumulación. Esta famosa acumulación es la derivada de la masa de todo el sistema con respecto del tiempo, ¿no? Y este es del Shell. Fíjate, estos son los límites del sistema sobre el cual se va a hacer el balance, ¿sí? Fíjate, el famoso balance de materia. Lo que tú aprendes ahora en cálculos básicos, con esas letritas, entrada menos salida, más generación menos consumo, es igual a cero o es igual a una derivada, esto es la base para ir estudiando e ir diseñando muchísimas otras cosas. Entonces, fíjate, masa que pasa a través de los límites del sistema, masa que sale a través de los límites del sistema, masa generada dentro del sistema, masa consumida dentro del sistema, es igual, ¿no es cierto?, a la masa acumulada dentro del sistema, ¿sí? Es otra forma de decir entrada menos salida, más generación menos consumo es igual a la acumulación. Es lo mismo que estamos hablando acá, mira. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí en nuestra ecuación principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde es lo que los ingenieros químicos empiezan a entender esto? La famosa ecuación del balance de materiales, aquí, en cálculos básicos. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta ecuación es fundamental. Esta ecuación, ya te digo, es la mejor de todas. Es lo que es balance de materiales sin reacción. Bueno, balance de materiales. Y esto está puesto para el diseño de todas las cosas, ¿sí? Déjame ver si es que tengo más acá adelante el diseño de un reactor en el cual se empieza haciendo el... No tengo aquí. En lo cual se empieza haciendo el diseño del reactor. Ah, sí. Tengo, te voy a decir. Te voy a enseñar para que veas cómo se hace el diseño de un reactor con este tipo de reacciones. Aquí, este reactor de aquí, perfecto. Mira, es la misma ecuación, solo que se va aplicando la ecuación, ¿verdad? A distintos sistemas. Mira, vamos a buscarle las ecuaciones del diseño. Mira,
se empieza con la ecuación que te habíamos hablado antes, ¿sí? Y bueno, bla, 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 bla. Y mira, aquí dice, ok, entonces, claro, a los estudiantes de biotecnología industrial les digo, bien, vamos a aplicar, vamos a aprender a diseñar un reactor con enzimas. Entonces, ¿con qué ecuación empezamos? Con la ecuación general de balance. Acumulación es igual a la entrada menos la salida más generación menos consumo. Y vamos particularizando cada uno de los temas, cada uno de los términos. Entonces, fíjate, la masa de entrada es del flujo multiplicado por la concentración de entrada. Esto es versus el sustrato, ¿verdad? Menos. La de salida es del flujo de entrada al reactor por la concentración del sustrato, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cantidad. Dice, más generación. ¿Hay generación de sustrato dentro del sistema? No hay generación de sustrato, el sustrato se consume. Por tanto, este término se hace cero, ¿sí? Y decimos menos consumo, velocidad de consumo de sustrato. ¿Con qué velocidad se consume el sustrato? Fíjate, con esta ecuación de aquí, que se conoce como la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Se reemplazan estos términos de la ecuación, se iguala a cero. ¿Por qué se iguala a cero? Estado estacionario. Ese es el primer punto con el que se hace. Se integra la ecuación y aquí tienes, fíjate, este es una ecuación de diseño para un biorreactor en el cual trabaja una enzima. Fíjate. Ahora, la misma cosa, el mismo cuento. Dice, vamos a diseñar un reactor, ¿verdad? Para un cultivo celular. Correcto. Entonces, estudiantes, partimos de la ecuación general de balance, bla, 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 que está escrita aquí. Particularizamos los términos, masa de entrada es el flujo de entrada por la concentración de las células iniciales, menos masa de salida, flujo por la concentración de las células. Dice, generación, las células se generan dentro de un reactor, claro, las células crecen. Estos son los términos, volumen del reactor por la velocidad de crecimiento de las células por la concentración de las células. ¿Sí? Luego decimos, las células se consumen, sí, claro, las células se pueden morir. Al morirse dentro del sistema, pues vamos a tener una KD, que es la constante de muerte. Algo les hablé en la última clase de orgánica, fue esto cuando les hablaba de la cinética de la muerte celular. Entonces aquí tienes, pues fíjate, el término del consumo de las células. ¿Por qué? Porque se mueren las células. O existe alguien que se las puede comer, un parásito, etcétera, qué sé yo. Entonces se lo representa como un término de consumo, ¿no? Y esto es igual al volumen del reactor multiplicado por la derivada de la concentración de las células con respecto del tiempo, ¿sí? O sea, se toma la ecuación general de balance que aprendes a hacer en cálculos básicos, esta ecuación de aquí que te la mostraba antes, se particulariza el sistema, y fíjate, aquí tienes las ecuaciones de reacción, las ecuaciones de diseño de un reactor, ¿no es cierto?, para un cultivo celular, ¿sí? Igual, mira, exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer el balance para el sustrato limitante y aplicas la ecuación, ¡pruc! Aplicas, particularizas la ecuación, integras la ecuación, resuelves y te salen estas cosas de acá. Y con esto dices, ah, ok, ya veo por qué me enseñaron esta ecuación en cálculos básicos, ya veo cuál es el motivo de todo esto. Entonces, ¿para qué te sirve aprender balance de materiales? Te sirve para diseñar reactores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Te sirve para hacer el diseño de todas las operaciones unitarias. Perfecto. Te sirve para saber cuánto te puede costar en términos grandes un proceso. El balance de materiales, créanme, queridos chicos y chicas, se lo aplica absolutamente a todo, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? ¿Que hay personas que piensan que el balance de materiales es esto? ¿Igualado a cero? Entonces tú dices, no, a ver un ratito, yo estudié en la Universidad Central y cuando el balance de materiales igual a cero es un caso especial que se conoce como estado estacionario. ¿Todos los sistemas están en estado estacionario? No, no todos los sistemas están en estado estacionario, ¿sí? Entonces, claro, inicialmente se va haciendo en la inducción en esto y se hace todos los balances en estado estacionario, pero ya cuando conforme va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, te vas especializando más, ya cuando sales a la vida profesional, hablar del estado estacionario, eso es como hablar del gas ideal. ¿El gas ideal dónde existe? En tu papel y en tu calculadora. ¿Existe el estado estacionario en la vida real? No. Hay algo llamado el estado cuasi estacionario, ¿de acuerdo? Pero el estado estacionario puro no existe. Y entonces es ahí donde tú como ingeniero dices, ah, pero no pasa nada, pues. Yo sé resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, pues, puedo enfrentarme a esa parte de la profesión que viene después. ¿Sí? Estamos. Dudas, preguntas, inquietudes de esta parte. Ok.
que definitivamente esta es la parte más importante, chicos. ¿Sí? Luego quiero venirme aquí al capítulo número 4 de este buen amigo del señor Monsalvo, que es lo que hemos, ¿no es cierto?, seguido ciertos ejercicios. Nos pasamos de Monsalvo a Jiménez Blau, de Jiménez Blau a Felder, etcétera, ¿verdad? Y pues, como eres un estudiante de ingeniería en formación, ¿sí?, trata de seguir estos pasos, paso a paso, despacio a despacio. Ya cuando vayas teniendo más en experticia en la resolución de los problemas, te los puedes empezar no a saltar, sino como que los puedes hacer más rápido a estos pasos, ¿no? Leer el problema, analizar el problema, plantear las preguntas implicadas. Es tan importante leer el problema. Aquí es súper importante leer el problema. Elaborar un diagrama, realizar las conversiones, elaborar un diagrama que incluye las variables de estado, las entradas y salidas, elaborar una tabla donde se indiquen esto, determinar continuamente los valores de las tablas y dar respuesta a las preguntas del problema. Más o menos la metodología que hemos estado siguiendo en la resolución de los problemas. ¿De acuerdo? Se va despacio, sin apuro, para que pues, tú lo vayas viendo. ¿De acuerdo? Puede ser que para algunos sea, uy, qué lento que va este profe, ¿no? Bah. Para otros dirán, no, está muy bien, capaz que está muy rápido. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Bien, entonces, para aprender a hacer balances con la ecuación general de la masa esta, pues, la verdad, ya tenemos que hacer problemas, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios. Déjame ver si me encuentro un ejercicio simpático por aquí, sin reacción química, ya que tengamos varias unidades de proceso. A ver. Plantear ecuaciones, aplicación, no, este ya hicimos, bueno, es que estoy en el capítulo inadecuado, tengo que irme al capítulo 5 de Monsalvo, claro, este capítulo 4, este no quiero, elimina la copia, ya, esto también, ya, vamos a hacer un ejercicio. Déjame ver dónde está el Monsalvo. Cálculos básicos 1. Sí, esto. Procesos. No. Operaciones unitarias, ¿qué es esto? No. ¿En qué capítulo está? Mezcla de gases sin reacción, pero este. Bueno, si no cogemos Monsalvo, pues cogemos otro libro y ya está, no pasa nada. Déjame ver. Ah, no, pues estos son los problemas que ya hicimos. Sí, no, el capítulo 4 de Monsalvo ya está. No, olvidémonos de Monsalvo. Vamos al Jiménez Blau. Ah, vamos al Jiménez Blau o al Felder, me da igual. Balances de materia. Este libro de Jiménez Blau, chicos, es un librazo. La verdad, no lo tengo aquí. Bueno, les enseñaría al Jiménez Blau, pero este es un libro, pero de esos brutales. O sea, como te dije al inicio de esta materia, tú has caído en cuenta que además del capítulo 1 de Dorán que te mandé a hacer, de los análisis de las unidades, ¿te acuerdas? De ahí no te he vuelto a mandar yo ejercicios de así. Tienes que hacer 20 ejercicios de esto, tienes que hacer cuántos ejercicios de lo otro, ¿no es cierto? No te he mandado porque esto es algo que deben hacer de ti, es decir, te he dado toda la bibliografía. Mi recomendación es que tú te empieces a hacer todos los problemas que se te crucen. Tienes 3 libros, Monsalvo, Felder y Jiménez Blau. Si al final de este ciclo, ¿no es cierto?, has logrado hacer todos los problemas de Jiménez Blau, de Felder y de Monsalvo, ve, genial, buenísimo. Es tu formación. ¿De acuerdo? No es para entregarme a mí una hoja llena de ejercicios y me digas, vea, profe, yo sí, de todito tenga. No. Piensa que es tu formación, chico, chica. Esta ecuación, aprender a hacer balances de materiales, es el eje fundamental de la ingeniería. El eje, o sea, sobre esto está todo, procedimentalmente hablando, ¿no? Entonces, por eso que yo digo, ve, tranquilamente, yo pues no les voy a estar, como es esto, presionando, tienes que hacer 20 ejercicios por día. No, la presión te la debes poner tú mismo. Tú mismo tienes que decir, a ver, yo me pongo a hacer 50 ejercicios. No entiendo, pregunto.
profe, sabe que estuve haciendo el ejercicio tal, del libro tal, y no me salió. ¿Qué hice mal? A ver, que compartes la pantalla y tanta cosa. Bien, entonces, chicos, fíjense cómo empieza el señor Jiménez Blau a hablarnos del el sistema. Pues pone aquí una como mancha de color ploma totalmente, ¿verdad? Y dice, a ver, universo y sistema. Sistema es todo lo que no es el universo. ¿Qué es el universo? Todo lo que no es del sistema. ¿De acuerdo? O sea, parecerá hasta simple lo que te estoy diciendo, pero es algo súper real. ¿Sí? Este es, voy a hacerme un dibujito acá al lado para que vayas, para que compares el de Jiménez Blau con la teoría. ¿Sí? Lo que dice Jiménez Blau con la teoría. Todo lo que he dibujado aquí es el universo. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Si yo dibujo dentro de esto un círculo, ese es mi sistema. ¿Sí? El sistema es parte del universo. Entonces, ¿qué es el universo? Todo lo que no es del sistema. ¿Qué es del sistema? Todo lo que no es del universo. ¿De acuerdo? Entonces, los balances se deben realizar siempre sobre el sistema, sobre este redondito que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está poniendo el señor Jiménez Blau aquí? Fíjate. Sistema para el cual se efectúa el balance. Tú efectúas y tú dices dónde está ese límite que separa el sistema del universo. Es un arte al hacer balance de materiales saber decir, este es el sistema, este es el universo. Parece súper simple que digas, no, pues está fácil, ¿no es cierto? Todo lo que entra al sistema, ¿qué es el sistema? Todo lo que no es del universo. ¿Qué es del universo? Todo lo que es del sistema. Ah, hasta parece un juego de palabras. No. Entonces, los balances se realizan siempre sobre el sistema. ¿De acuerdo? Entonces tienes flujos de entrada al sistema, flujos de salida del sistema. Entonces tienes flujos que entran, flujos que salen, entrada menos salida, más generación menos consumo. Lo que es generación de materia, lo que es consumo será dentro del sistema, ¿no? Entonces, claro, fíjate, aquí está la famosa ecuación de balance, que al ser un libro básico, este no te lo pone en términos diferenciales, como te lo enseñaba yo antes, ¿verdad? Pues si no te lo pone en términos algebraicos. Pero, tú recuerda, esta es una ecuación diferencial. Esta famosa acumulación dentro del límite del sistema es ecuación diferencial. Aquí es dm sobre dt. Flujo de entrada, flujo de salida, flujo de velocidad con la que se genera, velocidad con la que se consume. ¿Vale? Ya. Entonces, mira. Pum, pum, pum. Busquémonos un ejercicio de Jiménez Blau. Mira, aquí ya le pone el término diferencial, fíjate. El cambio de la masa de agua con respecto del tiempo y pum, ya te pone un ejemplo. Vale. Ya, todo aquí, mira. Aquí te habla de los tipos de acumulaciones que tienes. Vas a tener términos diferenciales que son negativos, cuando va bajando, ¿no es cierto? O pues cuando son positivos, ¿no? Cuando va subiendo, cuando se va acumulando, ¿no? Vale. Y aquí está, mira. Esto, aunque ustedes no lo crean, chicos, es pues la esencia de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Al ser términos diferenciales, una forma de resolver las ecuaciones diferenciales es integrando, la verdad, ¿sí? Para lo cual, pues, necesitamos tener funciones matemáticas que nos permitan integrar esto, ¿no? Ya. Bien, entonces busquémonos un ejercicito, ¿sí? Esto que es más varas, perfecto, ya. De todo el sistema, ¿no? Balanza de materia, perfecto. Balanza de masa global. Creo que esta parte ya la hemos descrito con ustedes, ¿verdad? Si por aquí entran 70 kilogramos de todo, que aquí pone lodos húmedos en el libro, ¿verdad? Y salen 70 kilos de lodos deshidratados, ¿cuánto está saliendo por acá? La diferencia entre los dos, ¿no es cierto? ¿Está aplicada la ecuación general de balance? Claro que sí, fíjate. La ecuación general de balance en esto de aquí está aplicado, por supuesto, mira. Entrada menos salida, más generación menos consumo, y esto es igual a la acumulación. ¿Verdad? ¿Se está acumulando esto dentro de nuestro sistema? No se está acumulando. Por tanto, la acumulación es igual a cero. ¿Vale? Entonces, entrada de la masa total, 100.
menos la salida, ¿no es cierto? 70. ¿Se genera más adentro del sistema? No se genera. ¿Se consume más adentro del sistema? No se consume, ¿verdad? Esto es igual a 30, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que salir por acá? Todas las salidas tienen que ser exactamente igual a... Ay, ¿qué dice? Todas las salidas tienen que ser exactamente igual a la entrada. Entonces, fíjate, 100 es igual a 70 más 30, ¿no? Y ya lo tienes, las dos salidas, ¿vale? Sí. También podríamos haber dicho esto, ¿verdad? Fíjate, 100 menos. ¿Qué es lo que está saliendo? 70 más una incógnita X. ¿Hay generación? No hay generación. ¿Hay consumo? No hay consumo. ¿Cuánto vale X? Entonces aquí lo que estaríamos es despejando X, fíjate. Menos 70, ¿verdad? Esto es igual a menos X. Menos X, esto es igual a 0, ¿verdad? Y te digo, despejemos la X, me quedaría 100 menos 70 es igual a X. Ya lo tienes, X es igual a 30. 30 es igual a X. Y ya sabes cuánta agua es la que está saliendo. Si tú caes en cuenta, ¿no es cierto? De aquí está resuelta esta parte de esta ecuación. Y es la aplicación de la ecuación general de balance para la masa total del sistema. Entonces, ya, límites del sistema. ¿Dónde están los límites del sistema? Yo definí que los utilicé. No sé ni lo que hice, pero bueno, pongamos esto aquí. Estos son los límites sobre los cuales yo acabé de hacer el balance, fíjate. ¿Sí? Imaginariamente me puse esos límites del sistema, lo que se conoce, lo que está puesto aquí en el gráfico como espesador. Y apliqué la ecuación. Entrada, sí, no tengo menos flechas de entrada. Salida, veo que por aquí salen 70, le pongo los 70 más. ¿Cuánto sale de agua? No tengo ni idea, por eso le puse X. No se genera más adentro, no se consume más adentro, no se acumula nada. Cero. Pam, 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 y despeje X. ¿Cuánto de agua sale? 30. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando por aquí, bla, bla. Mira, y te pone otro de ejemplos, ¿verdad? Busquémonos unos ejercicios. Unos ejercicios un poquitín más complicados. Programa de análisis para problemas, definir el término de solución, decidir qué ecuaciones se toman en cuenta. Ya. Aquí, fíjate, ¿qué es lo que nos dice el libro? Definir el significado del término de resolución de un balance de materia. 2. Comprobar que existe una resolución única para un problema empleando datos y determinar el número de grados de libertad. Ya vamos a hablar de qué es eso. De un problema para saber si es posible obtener información adicional. Decidir cuáles ecuaciones usar si se cuenta con ecuaciones redundantes. Decidir qué ecuaciones utilizar si se cuenta con ecuaciones redundantes. Ecuaciones redundantes son, matemáticamente hablando, son las que son paralelas, ¿de acuerdo? Debes haber estudiado en alguna parte de la matemática estas familias de rectas que tienes, ¿no es cierto? Que pues tienes todas unas rectas exactamente iguales, ¿de acuerdo? Que tienen la misma pendiente, lo único que puede ir cambiando es el corte en el origen, o la pendiente y el corte en el origen son múltiplos y son múltiplos entre sí, entonces ahí tienes familias de rectas. Esas son ecuaciones redundantes, ¿sí? Vamos a hablar de ecuación general de balance. La que hicimos aquí es de ecuación general de balance, ¿no? La que está puesta aquí en este problemita de acá en el primero que hicimos. Bueno, es una tontería. Esto es de ecuación general de balance, ¿no? Pero definiremos, ¿no es cierto?, lo que son ecuaciones globales, ecuaciones particulares en los sistemas, ¿sí? Por lo general, cuando tienes ecuaciones particulares, ¿sí?, de los componentes de tu sistema, estás un poquito lejos de caer en ecuaciones redundantes, bien podrías caer, pero es poco probable, puede suceder, pero es poco probable. Cuando empiezas a mezclar las ecuaciones globales con las ecuaciones particulares, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Ya, entonces, busquémonos un ejercicio para hacer, bueno, ecuaciones independientes, bla, bla, esto ya lo hicieron. Esto podría ser, déjame ver, el texto, está texto del problema. No hay nada de texto. Ya. Pero el texto del problema, ¿qué es este de aquí?
Busquemos un problema con texto. Para resolver un problemita con texto. Ya, algún dibujo, valores conocidos, base de cálculo, que ya hemos hablado también de lo que son las bases de cálculo, un poquito, ¿verdad? Detalles adicionales. Exacto. Determinar los grados de libertad. El número de grados de libertad. ¿Ya podemos decidir esto? Yo pensaría que sí. Ya podríamos hablar de esto. Ok. Ya, a ver, hagamos este ejemplito. Este ejemplito, el 3, 4, de lo que son grados de libertad. ¿Han escuchado ustedes de este término grados de libertad? ¿Les dice algo? ¿Aló? ¿Es tomar estos incógnitos como iguales? No. No. Es saber cuántas incógnitas o ecuaciones vamos a tener y así poder ver si es que se puede resolver o no. Bueno, todo sistema se puede resolver sin importar el famoso término grado de libertad. Grado de libertad. ¿Sí? Veamos cómo se los explico esto de la manera pues más sencillita, ¿no? Ustedes saben que para resolver un sistema de ecuaciones, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, ¿verdad? Si quieres resolver un sistema, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo, qué sé yo, x más 2y es igual a 4, puedes resolver esta ecuación, puedes darme una respuesta, una solución a esta ecuación, x más 2y igual a 4. ¿Qué dices? No. ¿Podría? No, no se puede. No, sí. Porque tenemos dos incógnitas. Dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Y por qué no puedo resolver esto? Yo sí podría resolver. ¿Me va a quedar una en función de otra? Matemáticamente va a quedar una en función de otra, sí, claro. La una depende de la otra. Excelente, ¿de acuerdo? Esto significa de que tenemos grados de libertad 1, fíjate. Déjame ponerle esto más bonito acá para que no se nos mezcle. Eso. ¿Cuántas incógnitas tengo? Incógnitas igual dos incógnitas, ¿verdad? La X y la Y. ¿Cuántas ecuaciones tengo yo aquí en este problema? Incógnitas. Hola. Ecuaciones, una ecuación, ¿verdad? ¿Puedo resolver? Sí. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? G, le pongámoslo aquí. Grado de libertad es igual incógnitas menos ecuaciones. Incógnitas menos ecuaciones. Incógnitas menos ecuaciones. Que en este caso, grados de libertad. Grados de libertad sería incógnitas 2 menos ecuaciones 1 es igual a 1. ¿Verdad? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Tú tienes la libertad. Por eso es el grado de libertad. ¿Sí? Tú tienes un grado de libertad. La libertad de que a una de las incógnitas dale cualquier valor. Si tú a una de las incógnitas le das cualquier valor, por eso es libertad, vas a resolver el sistema en función de ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿yo podría resolver esta ecuación? Sí, claro. Por supuesto. Yo digo que x es igual a 1. ¿Cuánto vale y? Si x es igual a 1, ¿cuánto me vale y? Y me vale 3/2, me parece, ¿no? 3/3. ¿Sí? 3/3. Sí, 3/3. Y ya está resuelto el sistema, fíjense. Está resuelto. La ecuación está resuelta. Tuve un grado de libertad. Y usted me dice, pero profe, ¿cómo sabe que x vale 1? Pues tengo ese grado de libertad. Y si yo le daba otro valor a x, ¿podría hacerlo? Claro, tú le podías dar el valor que tú quieras a x. ¿Sí? Le podías dar el valor de 1, de 2, de 3, de lo que sea. Se va a resolver en función del valor que tú le has dado. ¿Verdad? Un ejemplo es este. Otro ejemplo de grados de libertad. Voy a tomarlo por acá, déjame poner por aquí un poco de texto. Y yo digo, ¿podríamos resolver esto? Vamos a ver. ¿Qué sé yo? X menos y
es igual a 2 y 2x más 7y es igual a menos 3. ¿Sí? Usted les vuelve a preguntar, ¿podríamos resolver esto de aquí? Sí. ¿Aquí sí? No. Ajá, pero aquí y hagamos exactamente el mismo análisis anterior. Incógnitas, ¿cuántas incógnitas tengo? 2 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo yo aquí? Ecuaciones igual, 2 ecuaciones. Grados de libertad. Incógnitas menos ecuaciones. 2 menos 2 es igual a 0. ¿Qué me está diciendo esto, este análisis que estoy haciendo aquí? Dice, a ver, un ratito. Dice, grados de libertad 0. No le puedes dar el valor que te dé la gana a una ecuación, a una incógnita. ¿Verdad? Tienes que sentarte, hacer las matrices o despejar la una de la otra y pues resolver. ¿Verdad? Y ya está. Puedes hacerlo. ¿Sí, no? Hay otro ejemplo de esto, ¿no es cierto? Vamos a poner otro ejemplito por acá de los famosos grados de libertad. Por ejemplo, x más y más z es igual a 3. Y acá abajo tengo x menos 2z igual a 9. Ya. ¿Qué me dicen ustedes de esta ecuación? De este tercer ejemplo que estoy poniendo aquí. ¿Se puede resolver o no se puede resolver? Sí, dándole un valor a y. O a x, z. Es que hacemos exactamente el mismo análisis, ¿verdad? Incógnitas es igual a 3 incógnitas. Ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones tengo? 2 ecuaciones. Grados de libertad, 1. Grados de libertad es igual a 3 menos 2 es igual a 1. Grados de libertad, 1. ¿Verdad? Esto de los famosos grados de libertad, bueno, ya no se ve muy bien por acá, ¿verdad? Dice, bueno, coge una variable y resuélvela a tu sistema en función de esa variable, ¿verdad? Resuelve al sistema en función de esa variable, pues, y ya lo tienes. Grado de libertad, 1. Esto se conoce, ¿no es cierto? Para hacer, los grados de libertad transforman las ecuaciones, estas desigualdades, en sistemas cerrados. Es decir, con el grado de libertad 1, qué sé yo, y es igual a 1, o x es igual a 1, me quedo con un sistema 2x2. Si caes en cuenta, ¿sí? Porque ya me he eliminado una variable, es decir, caigo dentro de este tipo de sistemas de aquí, ¿vale? Entonces, esto de aquí se resuelve por álgebra normal, cuando tienes x menos y, esto es cuando tienes grados de libertad 0, estás en presencia de lo que es álgebra normal, porque no tengo libertad, tengo que hacer método de Gauss-Jordan, sustitución, doble sustituciones, todos los términos que yo pueda imaginarme, ¿no es cierto? Pero el instante en que estás teniendo este tipo de desigualdades, grados de libertad 1, puedes tener grados de libertad 2, ya cuando tienes más de un grado de libertad, 2, 3, etcétera, ahí ya se utilizan otros procedimientos matemáticos para resolver ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Y que se conoce como álgebra lineal, ¿sí? ¿Estudiaron ya ustedes algo de álgebra lineal en la carrera? ¿Han escuchado este término álgebra lineal alguna vez? ¿Aló? ¿O no? Digan cualquier cosa para ver que no estoy hablando solo con la computadora. Sí, doctor, sí, yo sí he escuchado. ¿Y has resuelto problemas con álgebras lineales, de álgebra lineal? Sí, o sea, lo que me ha dado en el colegio, y a veces cuando tenemos X y Y, de utilizar matrices y eso, sí. Ya, correcto. Sí, bueno, las matrices caen perfectamente aquí, ¿no? En X menos Y igual a 2, esto aquí cae matriz sin problema, ¿verdad? Triangular matrices en esas cosas. Pero cuando tienes más de un grado de libertad, se utiliza procedimientos de álgebra lineal. Esto debe estar después de ecuaciones diferenciales. En Sumaya está numérico, ¿no es cierto? Cálculo numérico tienen al final de la mate.
¿O cuál es la secuencia de la mate sí. ustedes? Terminamos con análisis numérico. Eso, análisis numérico. En técnicas de análisis numérico es lo que puedes resolver esto de acá. Bien, entonces, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Dice determinar el número de grados de libertad. Entonces, para hacer esto, me voy... No, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar este ejercicio. Uy. Y lo voy a llevar al Excel. Esto, para resolvernos este... Pregunta. Sí, dígame. ¿Qué pasa cuando los grados de libertad es negativo? Cuando los grados de libertad son negativos, pues no puedes resolver por la álgebra normal, necesitas hacer álgebra lineal. Ah, igual que cuando son mayores a 1. Exactamente, igual que cuando son... ¿Qué hice yo aquí? Uy, no sé ni lo que hice. Ya creo que dañé mi libro. Uy, control copiar, ya. Puc. Uy. Bueno. Exactamente, cuando son mayores que 1, cuando son negativos, ya necesitas otras herramientas para resolver y caes dentro de lo que es álgebra lineal, porque puedes tener más ecuaciones que incógnitas, ¿verdad? Si tienes más ecuaciones que incógnitas, estás también dentro de lo que habíamos hablado hace un instante, que caes en lo que son ecuaciones redundantes, ¿sí? Te puedes eliminar ecuaciones, sin problema, pero dirás, ¿y qué ecuación me elimino? Ahí vienen las técnicas del álgebra lineal. Ah, bien. Pero estoy buscando yo mi hoja de Excel, que no sé, ¿dónde estará? Elementos recientes, aquí estás, Excel. Vamos a Excel. Para resolvernos este problemita del gen en blau. Este ejemplito del hilo. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Dónde está la... Eso, quiero abrir este es del Excel que estoy construyendo con ustedes. Bien. Ya se los compartiré. A ver. Vale, aquí están todos estos ejercicios que hemos hecho, bla, 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 bla. Y aquí abramos otra pestañita y ponemos pegar. No quiere. No quiere, no quiere. Gimen Blau, balances de materia. Oh, no puede ser. Dañé mi libro de Gimen Blau. Dañé mi libro. Ay, le dañé el librito, que irás. No puede ser. Bueno. Le dañé al libro porque le corté al PDF. Bueno, no pasa nada. Ya me saco. De otro texto, el problema este que queremos resolver, página 159. Ajá. Aquí estamos. Eso. Este ejercicio me quiero hacer. Perfecto. Entonces, para no dañar el libro, lo que voy a hacer es copiar esa partecita de aquí. Esto de aquí, y le digo copiar, y le paso acá al Excel, pegar. Eso, aquí lo tenemos. Muy bien, ya me da bien mi librito. Excelente, dice, examine la figura que representa un diagrama de flujo sencillo para una sola unidad. Solo se conoce el valor de, que están ahí las 100 libras de la salida de, ¿no es cierto? ¿Cuántas mediciones más es preciso realizar como mínimo para determinar todos los valores de flujos y composiciones? ¿Verdad? Entonces, hacemos. Dibujamos aquí y decimos, primero, lo que se debe hacer es límite del sistema. ¿Verdad? Cogemos el color, el rojo para nuestro marcador y voy a hacer el balance sobre esto de aquí. Cuando tienes una sola unidad de proceso, pues es muy sencillo, ¿verdad? Ya, listo. Ese es mi sistema. Todo lo que está por fuera del sistema se le conoce como el universo. Bien. Entonces, una buena idea para empezar a resolver esto, ¿no es cierto? Es ir haciendo una tablita con los flujos, los componentes que tenemos en el sistema y ver qué incógnitas tenemos.
¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí flujos. El flujo, tengo el flujo A, ¿verdad? No lo conozco. Tengo el flujo B, tampoco conozco. Tengo el flujo C y tengo el flujo D, ¿verdad? Correcto. Componentes, vamos a ver, componentes aquí, componentes. Listo, en el flujo A, ¿qué tengo? Ácido sulfúrico, H2SO4, ¿verdad? ¿Sé la composición de este de aquí? No lo sé. Pongámosle composición del ácido sulfúrico, ¿verdad? Que no lo conozco. ¿Qué más tengo de componente en el flujo A? Tengo de componente el agua, ¿verdad? Agua. ¿Sé la composición? Sí. La composición del agua, pongámosle. Que no, o sea, no sé la composición tampoco. Bien. Aquí voy a poner composiciones. X. Composición. Componente y composición. Listo. Vamos a mi flujo B. ¿Qué tengo en el flujo B? Ácido sulfúrico también. Ácido sulfúrico. ¿Sé la concentración del ácido sulfúrico? No. Entonces aquí pongo concentración ácido sulfúrico en el flujo B. Esto es concentración de ácido sulfúrico en el flujo A. Vamos poniéndole, le estamos dando nombres a las variables, ¿no? Flujo A. Esto es concentración de agua en el flujo A. Concentración de agua en el flujo A. Listo. ¿Qué más tenemos en el flujo B? Tengo ácido nítrico, HNO3. ¿Sé la composición? No sé, me lo pone con mi incógnita. Composición, ácido nítrico en el flujo B. Vale. Luego, agua. También tengo agua en el flujo B. Pongámosle H2O por aquí. ¿Sé la composición? No lo sé. Composición agua con B en el flujo B. Listo. Vamos por acá. Control X, control B. Flujo C. ¿Qué sé en el flujo C? Sé que tengo ácido nítrico y agua, HNO3 y agua, H2O, ¿verdad? ¿Sé las composiciones? No sé las composiciones. Entonces, composición del ácido nítrico en el flujo C, ¿verdad? Y composición del agua en el flujo C. Uy, Apple Z, ya. Aquí se me pone composición ácido nítrico en el flujo C. Ya, perfecto. Y hasta el flujo C y me falta el flujo D. Aquí lo que voy a hacer, ya que tengo el flujo D, H2SO4, ácido nítrico, HNO3, ¿verdad? Y tengo agüita. Composiciones no sé ninguna. Composición, ácido sulfúrico, flujo D, ¿verdad? El ácido nítrico, tampoco sé, composición ácido nítrico, flujo D, y composición de agua, flujo D, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos los flujos, ¿de acuerdo? Entonces, se deben plantear balance global y balance para cada uno de los componentes. Eso es la máxima. Se deben plantear balances globales y los balances para cada uno de los componentes. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Me voy a escribir por acá arriba mi ecuación general de balance, que me dice que la entrada, pongámosle aquí, entrada, pero pongámosle con todas las palabras, entrada, salida, generación y consumo. Exacto. Excelente. Ya. Entonces voy a ir haciendo para cada uno de los componentes, de los flujos, ¿verdad? Mi balance. Pero espera. Esto no es una buena idea ponerle aquí, sino control X, pongámosle esto por acá abajo. Nos va a caer mejor. Espera, listo. Entonces aquí le ponemos componente. Componente, ¿qué componentes tenemos? Ácido sulfúrico, ácido nítrico y agua, ¿verdad?
componente H2SO4, ácido nítrico HNO3, y aquí tenemos H2O, ¿verdad? Ya, entonces, vamos haciendo el balance, leyendo lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, en nuestro gráfico, ¿verdad? Ya. Como ustedes ven que aquí tengo los componentes, ¿verdad? El balance global es muy claro, ¿no es cierto? Entrada A más B, salida C y D. Eso no tenemos ni para qué darle mucho la vuelta en el balance global, ¿sí? Vamos haciendo el balance aplicando la ecuación general de balance. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la acumulación, ¿verdad? Para cada uno de los componentes. Ya. Yeah. Entonces, ¿cuánto ingresa de ácido sulfúrico a nuestro sistema? Entrada de ácido sulfúrico a nuestro sistema. ¿Cuánto sería? No sabemos. Fíjate, el valor del flujo A multiplicado por la concentración del ácido sulfúrico en el flujo A, multiplicado por esto. Control copiar. Y aquí le ponemos control pegar. ¿Sí? Más. Pongámosle aquí un corchetito. ¿Por dónde más entra ácido sulfúrico? Por el flujo B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería más. Abrimos el corchetito. Sería el flujo B multiplicado por la concentración del ácido sulfúrico en B. Multiplicado por concentración del ácido sulfúrico en el flujo B. ¿Verdad? Y cierro el corchetito. ¿Hay otra entrada de ácido sulfúrico? No, ¿verdad? Correcto. Enter. Aquí tendríamos la cantidad que entra de ácido sulfúrico. Flujo por la concentración del ácido. Vale. Salida de ácido sulfúrico. ¿Por dónde nomás sale ácido sulfúrico? Solo sale por el flujo D, ¿verdad? Uh-huh. El flujo D ya sabemos el valor, entonces sería 1000 multiplicado por la concentración de ácido sulfúrico en D. Concentración de ácido sulfúrico en el flujo D. Ya está, ¿no? No tenemos dos salidas de ácido sulfúrico, ¿no? ¿Hay generación de ácido sulfúrico dentro del sistema? No, cero. ¿Hay consumo del ácido sulfúrico dentro del sistema? No, cero. Ya está. Vamos a nuestro ácido nítrico. Bien, entonces, ¿cuánto entra de ácido nítrico? Entra por el flujo B, ¿verdad? Sería el flujo B multiplicado por concentración de ácido nítrico por el flujo B, ¿verdad? Más, no hay más entrada, ¿no? No hay más entrada. Esta es toda la entrada del ácido nítrico. No tenemos más. ¡Pum! Salida del ácido nítrico. ¿Por dónde sale el ácido nítrico? Por C y por D, ¿verdad? Entonces sería el flujo C multiplicado por concentración del ácido nítrico en el flujo C más, ahí está, más el flujo D, que sabemos que es 1000, multiplicado por concentración de ácido nítrico en el flujo D, ¿verdad? Y ahí tendríamos todas las salidas. Toda la salida del ácido nítrico. ¿Sí, no? ¿Hay generación de nítrico? No hay generación. ¿Hay consumo de nítrico? No hay consumo. Vale. Ahora vamos al agüita. Al agüita. ¿Por dónde nomás entraba? Por ahí, por B. Entonces, flujo A por la concentración de agua en el flujo A. ¿Verdad? Más flujo B. Más flujo B multiplicado por la concentración de agua en el flujo B. Uh-huh. Listo, no hay más entradas de agua, no hay más entradas. Y salida, ¿cuánto? ¿Por dónde sale el agua? Por el flujo C, a ver. El agua sale por el flujo C multiplicado por concentración de agua en el flujo C. ¿Verdad? Más. Sí. Más 1000. Segundo. Dime. O sea, de la corriente D, asumimos que son 100 libras de moles.
100 libras. Ahí dice el problema, fíjate, son 100 libras. Entonces, ¿sí iría multiplicado por la fracción molar o por una fracción másica sería? Estos son fracciones másicas. Porque fíjate que el problema, ¿no es cierto?, ya te está dando la unidad, te está diciendo el único valor que se conoce es este 1000 de aquí. ¿De acuerdo? No te está dando más valores el problema. Entonces, todas estas fracciones, definitivamente esta composición tiene que ser másica. ¿Sí? Tiene que ser másica, salvo que el problema te diga otra cosa. Pero como en este problema, ¿no es cierto?, pues no te dice otra cosa, sino está diciendo que tienes un valor de flujo que es 1000. ¿Sí? Esta composición es másica. ¿Sí? Tiene su sentido, ¿no es cierto? Si yo le multiplico a una masa por el porcentaje que tienes de cada uno de los componentes, sacas la cantidad individual del componente, ¿verdad? Entonces, no puedes asumir que es fracción másica o volumétrica. El problema te lo tiene que decir. Te tiene que decir, mira, esto es función másica. Genial. Fracción másica, perfecto. O fracción volumétrica o fracción molar. ¿Cómo te lo dice? Aquí nos lo dijo con el valor de D. Dijo, mira, son 100 libras, perfecto. Entonces, si me dices que esta masa son 100 libras, asumo yo que las fracciones son fracciones básicas. ¿Sí? Ya, tenemos aquí generación, no tengo generación, y consumo, no tengo consumo. Vale. Uh-huh. Ya está. Sí, en el balance global, si queremos ponerle aquí el global... Sí. ¿Qué tengo de variables para el balance global? A más B. A más B, ¿verdad? ¿Qué es lo que entra? Produce 1000 más C. 1000 más C. Sí. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿podríamos resolver este sistema de ecuaciones? ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Cuántas mediciones más es preciso realizar como mínimo para determinar todos los valores de flujos y composiciones? Ya. Entonces, vamos viendo. Ecuaciones. Número de ecuaciones, número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos, chicos? Vamos pintando de verde las incógnitas que tenemos. Yo saqué 7, profe. ¿Te contestas? Este flujo no conozco, el flujo B tampoco conozco, el flujo C no conozco, son 3. Y aquí incógnitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas tengo yo, según lo que estoy contando. Todas estas son incógnitas, no conozco ninguna composición. ¿Okay? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 incógnitas tenemos. 3 incógnitas. Ajá. Si estoy contando bien, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 incógnitas. Perfecto. Ya. Ecuaciones, tenemos que buscar ecuaciones, ¿no es cierto?, independientes totalmente. Ecuaciones independientes significan de que no provengan de la suma de otras ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones tenemos, muchachos, hasta este momento en nuestro sistema? ¿Les pueden ver a las ecuaciones? Yo estoy contando ahorita 3 ecuaciones. Independientes son estas 3 de aquí, fíjate. La A, la B y la C. No, esos son los flujos. Las que estoy pintando ahora de color amarillo son las ecuaciones, mira. Aquí están las ecuaciones, pum. A, B y C son flujos. También es una incógnita, ¿sí? Pero las únicas ecuaciones independientes que nosotros tenemos hasta el momento son estas 3 de aquí. La del ácido sulfúrico es una ecuación independiente. La del ácido nítrico es una ecuación independiente, la del agua es una ecuación independiente. La global no es una ecuación independiente. ¿Por qué?
porque la suma de las ecuaciones parciales, es decir, la suma de las ecuaciones de los componentes me va a dar la ecuación global, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación global, pues a veces no le pares mucha bola, se le utiliza la ecuación global definitivamente solo cuando estás ya en aprieto supremo, si no lograste resolver el sistema con las ecuaciones parciales, pues tienes que ponerte a utilizar la ecuación global. Es decir, a las ecuaciones globales mejor no les pares, inicialmente no les pares mucha bola. Vale. ¿Ven ustedes alguna otra ecuación por ahí, chicos, que nos pueda servir? Porque hasta el momento yo cuento tres ecuaciones. Mira. Incógnitas 13 y ecuaciones 3. Incógnitas menos ecuaciones 10. 10 grados de libertad. No, pues imagínate lo que es tener 10 grados de libertad. Eso no tiene mucho sentido. Ya, entonces, ¿de dónde más podríamos sacar ecuaciones para nuestro problema, chicos? ¿Alguna idea? O sea, puede ser por cada compuesto, pero igual ya está por cada componente. Y ahí están, ya están hechas las ecuaciones de cada componente. Están escritas aquí en color amarillo. Creo que no se les ve muy bien. ¿Alguna otra idea que salga de la química general? ¿Ninguna? La suma de las composiciones, chicos. ¿Sí? Para el flujo A, déjame ponerme este cuadrito que estoy haciendo, déjame ponérmelo en otro lado, pongámoslo aquí arriba, control X, control B. Ya, fíjate, aquí tenemos una ecuación. Para el flujo A tengo una ecuación que es la composición del ácido sulfúrico en el flujo A más la composición del agua en el flujo A, esto es igual a 1. Esta es una ecuación. Para el flujo B, estas tres composiciones también, fíjate. Sería la composición del ácido sulfúrico en B más la composición del ácido nítrico en B, ácido nítrico en el flujo B, más la composición del agua en el flujo B, composición del agua en el flujo B. Esto es igual a 1. Esta es otra ecuación. Les voy a ir marcando de color amarillo las ecuaciones. ¿Ya? Luego, en la del flujo C es otra ecuación más. La composición del ácido nítrico en el flujo C más la composición del agua en el flujo C. Composición del agua en el flujo C. Esto es... ahí. Esto es igual a 1. Uh-huh. Ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación de acá. La composición del ácido sulfúrico en el flujo D más la composición del ácido nítrico en el flujo D más la composición del agua en el flujo D. Esto es igual a 1. Ya lo tenemos. Entonces, tengo 3 más 4, 7. Ah, es otra cosa. ¿De dónde más podríamos sacar ecuaciones, chicos? Ecuaciones independientes, ojo, ecuaciones independientes. La global no es una ecuación independiente, ¿por qué? Porque si yo sumo las ecuaciones parciales, pues voy a tener representada la ecuación global. Por tanto, la ecuación global es una ecuación dependiente. Para obtener la ecuación global, sumo las parciales y ya la tengo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nuestro problema? Dice... ¿cuántas mediciones más es preciso realizar como mínimo para determinar todos los demás valores de flujos y composiciones? Aquí vamos haciendo cálculo de grados de libertad. Grados de libertad es igual, incógnitas menos ecuaciones. Incógnitas menos ecuaciones. 6 grados de libertad. Como mínimo deberíamos realizar entonces
seis medidas adicionales, ¿verdad? En Starting que nosotros damos seis valores a esto, seis medidas adicionales, por eso son los grados de libertad, nosotros le vamos a poder dar una respuesta a nuestro ejercicio. Fíjate, los grados de libertad. Ya lo tenemos ahí. ¿Cuántas mediciones? Es más, es preciso realizar como mínimo. ¿Sí? El instante en que nosotros tendríamos seis ecuaciones más, ¿verdad? O le diéramos el valor a seis incógnitas, la cantidad de ecuaciones va a ser igual a la cantidad de incógnitas. Y en ese instante nosotros podremos fijar todos los otros valores. Entonces aquí pues tenemos, nos hacen falta datos. Fíjate, son demasiados grados de libertad. Es demasiado. Entonces, mínimo tienes que medir seis cosas más. ¿Seis cosas más? Sí, ¿qué medirías? ¿Qué sé yo? Los flujos de entrada se podrían medir, ¿no es cierto? Ya nos vamos eliminando estas de aquí y por lo menos unas tres composiciones más. Porque mira, dice seis los grados de libertad. Si yo midiera los flujos A, B y C, ya me quedarían en tres y por lo menos tres composiciones. Tres composiciones de esto y tendríamos un sistema 7x7. Tendríamos un sistema 7x7 que ya podríamos poner, que ya podríamos resolver. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Inquietudes? Doc. Sí, escucho. Disculpe, ¿me podría explicar bien eso sobre los grados de libertad? ¿Qué parte no entiendes para volverte a explicar? De las ecuaciones, ¿cómo es que veo cuántos grados de libertad están? Para ver cuántos grados de libertad tienes, se resta el número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes. Sí, pongámoslo aquí. Para que quede aquí, esto es independientes. Eso. Pendientes. ¿Sí te queda claro cómo sacar las ecuaciones? Sí, no, los grados de libertad no entendía muy bien, pero ya entendí, gracias. Claro, o sea, simplemente restas las ecuaciones, las independientes, las incógnitas de las ecuaciones y te sale el número de grados de libertad. Entonces, tener el grado de libertad 6, puf, es demasiado. O sea, no se puede resolver un sistema así. Entonces, ¿qué te está diciendo? Por lo menos, tú debes tener seis medidas más en este sistema y cuando tengas esas seis medidas, ¿verdad? Vas a tener exactamente igual el número de ecuaciones que de incógnitas y vas a tener, y vas a estar en presencia de un sistema 7x7, ¿sí? Para resolver el sistema 7x7, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Para ir cerrando ya esta clase de hoy día. ¿Y? ¿Está claro esta parte, chicos? Grados de libertad y cómo sacar las ecuaciones. No le cuento como ecuación a la ecuación global. ¿Por qué? Porque no es independiente. ¿Y por qué no es independiente de ecuación global? Porque solo tiene que ver con las entradas y salidas, o sea, con las corrientes. No, porque tú puedes obtener la ecuación global sumando las ecuaciones parciales, ¿sí? Si tú sumas las ecuaciones parciales, vas a obtener la ecuación global, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación global se utiliza solo en casos ya extremos. Es mejor no tomarle mucho en cuenta la ecuación global, ¿sí? Porque puede darte errores de que 0 es igual a 0 o menos 1 es igual a menos 1, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es preferible resolver los sistemas con las ecuaciones independientes. Bien.
¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Inquietudes? Ya, digamos que yo les digo a ustedes, chicos, ya para cerrar con esto, asumamos valores, ya. ¿Qué valor le darían ustedes a los flujos de entrada? Asumiendo. Ya, digamos, tenemos que asumir 6 valores, ¿verdad? ¿Qué valor le darían ustedes a los flujos de entrada? Por ejemplo, el flujo A, el flujo B, el flujo C, ¿qué valores le darían? Sabiendo de que el flujo D es 1000, ¿verdad? 1000 litros. Puede ser 250 y 400. Sí, aquí ya, la verdad, pues, bueno, aquí tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? Si por aquí salen 1000, no podrían entrar 250 y 250, ¿no? Debería entrar, por lo menos, de estos flujos. Debe ser uno de estos flujos, tiene que ser mayor que 1000, ¿no es cierto? Para que salgan 1000 por este lado del flujo D, qué sé yo, podríamos asumir, ¿verdad?, que el flujo A tenga un valor, qué sé yo, de 1500, ¿no es cierto? Y pues de que este tenga un valor de 100 o de cualquiera, o sea, cualquier valor superior a 1000 para el flujo A y el flujo B es correcto. No podría asumir un valor inferior. ¿Por qué? Porque ya están saliendo 1000 por acá, ¿verdad? Entonces, si digo que tengo 1500 aquí, pensemos de que tengo, también me invento, qué sé yo, 100 en el flujo B, ya estaría correcto. Entonces, fíjate que ya fijando dos de los flujos, aquí estoy utilizando la ecuación global, pero ya fijando dos de los flujos, ya por diferencia saco el tercero, ¿verdad? Sí. Entran 1600, por abajo salen 1000, por aquí están saliendo 600, ¿verdad? Y ya estarían fijados esos tres valores de las ecuaciones. Son datos que los estoy asumiendo, ¿no? Los voy a poner en otro color azul. Ya está. Bien. Una consulta, profe. Sí, claro, díganme. O sea, siempre tiene que ser mayor la entrada, las entradas que las salidas, es, o dependiendo del proceso. Depende del proceso. Lo que debe ser es igual. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Eso es lo que tiene que ser. Esa es la máxima, es lo que nos dice esta ecuación de acá. Si no tenemos generación y no tenemos consumo, esta ecuación se reduce a esto. Entrada menos salida es igual a la acumulación, ¿verdad? No hay reacción química dentro. Se nos traduce en esto, ¿verdad? Y si sabemos de que el sistema está en estado estacionario, es decir, no hay acumulación dentro de los límites del sistema, se hace cero, ¿verdad? Decimos de que la acumulación se nos hace cero, ¿verdad? Por tanto, pues la entrada tiene que ser igual a la salida. Entonces, todos los flujos de entrada, la suma de todos los flujos de entrada, tiene que ser la suma de los flujos de salida. ¿Vale? Y ya te digo, no es que el uno es mayor que el otro, son iguales. La entrada tiene que ser igual a la salida. ¿Sí? Entonces, claro, si el problema nos está diciendo, ¿no es cierto?, de que están saliendo 1000, ¿no es cierto?, pues algo saldrá por C y algo, y estos valores tienen que ser, la suma de estos tienen que ser superiores, ¿no? ¿Sí? Bien, ya tenemos, asumido en 3 valores, por tanto nos quedan 10 incógnitas, ¿verdad? Sí, que nos quedarían las composiciones, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate, me quedan 10 incógnitas aquí. 3 grados de libertad más. ¿Qué valor buscarían ustedes medir en los flujos? Basta fijar 3 composiciones y ya pues podríamos resolver el sistema. ¿Sí? Hacer un 7x7. Entonces, qué sé yo, pues podríamos asumir, déjame pasar esto acá al lado para que no nos estorbe, ¿listo? Y pues, ahora un poquito más chiquito para que puedan verlo.
¿Ya? Listo. Y aquí en la composición. No sé, yo asumiría, por ejemplo, la concentración de agua de tres flujos, ¿no? La composición másica, imaginémonos la concentración de agua en el flujo A. Pensemos que es ácido sulfúrico concentrado. ¿Qué concentración tiene máximo el ácido sulfúrico? Es 98%, ¿no es cierto? Entonces podría decir tranquilamente de que este es el 98%. Digamos que está entrando ácido sulfúrico concentrado. Ya tengo una. Digamos que estoy sacando por acá arriba, por el flujo C, ácido nítrico concentrado. La concentración del nítrico concentrado es igual al peso molecular, es 63. Digamos que está con ácido nítrico al 60%. Bueno, 63%, el agua tendría que ser 37%. ¿Verdad? Ya, y pues... nos faltaría asumir una variable más, que podría ser cualquiera. Digamos que la concentración del... La concentración de el ácido nítrico. Por ejemplo, cuando tienes mezcla de ácido sulfúrico con ácido nítrico, se le conoce la mezcla, ¿cómo es esto? Mezcla nitrosulfúrica, es esta, es más o menos relación de 1 a 3. Entonces, si tengo 1 de sulfúrico, pues pensemos que tengo 3 de nítrico, pues, qué sé yo, un 30% de acá. Ya. Listo. Valores al azar. Entonces, ya con estos valores asumidos, fíjate, pum, 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 pum. Aquí les marco de color azul. Me he asumido 6 valores, que es lo que tenía antes, 6 grados de libertad. Por tanto, ahora hay incógnitas, me quedan 7 incógnitas. Pum, pum. Ya está. Grados de libertad, 0. Entonces, ya podría resolver mi sistema. 7 ecuaciones independientes, 7 incógnitas. Y con esto ya podría yo resolver tranquilamente mi sistema. Y ya está. Entonces, la próxima clase podríamos ver cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando el Excel. Me imagino que esto ya lo han hecho ustedes en otras asignaturas, ¿no? Ejemplo 3.4. ¿Sí saben cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando el Excel, chicos? ¿O con qué resolverían ustedes un sistema de ecuaciones 7x7? ¿Aló? O sea, en Excel no, la verdad no sé muy bien, pero pongo en internet también resolver sistemas de ecuaciones. Ahí te permite poner el número de incógnitas y... Y digamos que están en el papel haciendo esto a mano. ¿Con qué? ¿Cómo harían un sistema 7x7? ¿Cómo meter eso? Me parece. Pero en Excel también hay cómo resolver las de... Sí, claro, exactamente. Y es lo que estoy preguntando. Si es que ya lo han hecho, si saben cómo se hace. Eso hacemos en numéricos. Ya hicieron eso en numérico. Uh-huh. ¿Utilizaron el solver? Sí. Ya, entonces sí saben, genial. Perfecto, entonces ya es bueno porque ya se les puede decir resuelvan. No, todos sabemos porque no todos estamos tomando numérico. Ah, vale. Bueno, esto lo podemos hacer mañana. Mañana ya recuperamos clase con ustedes, ¿verdad? Básicos, quedamos recuperar básicos, déjame ver. Yo escribí por aquí esto y no me acuerdo. ¿Dónde estás, básicos? Que ya habíamos dicho que recuperábamos la clase los miércoles, pero no me acuerdo a qué horas. Ah, no, pues puedo ver en el aula virtual. Pues claro, ya también estoy. Estoy un poquito lento al día de hoy. Aquí, ¿cuándo recuperamos las clases? Aquí ya salió. Las clases L. Ah, sí, aquí está. Ya está cerrada la votación. 32 respuestas y la mayor cantidad de personas concluyeron, ¿no es cierto? El 40% de votos están en que recuperamos el miércoles a las 3 de la tarde. Es decir, mañana, ¿no? Este está solo el 25% jueves a las 10 y así.
Ay, el 10% no contestaron. Vale. Entonces, mañana a las 3 de la tarde resolvemos esto por... Ya voy a programar la sesión. ¿Cuántas sesiones íbamos a recuperar? 4 sesiones, ¿verdad? Entonces, déjame colocarles de una vez. Mañana miércoles, 3 de la tarde, aquí. Les voy a poner clases de recuperación básicos. Esto les debe aparecer en su calendario. Pongamos aquí clases de recuperación, cálculos básicos. Básicos, ¿no es cierto? Ya mañana es 2. Martes, sí, 2 de septiembre de 3 a 5. ¿De acuerdo? Se repite, sí, cada semana. Solo 4 semanas, ¿no? Repetir cada semana hasta miércoles 2, 9, 16, hasta el 23, eso. Hasta septiembre 23, ahí paramos de recuperar estas clases, ¿de acuerdo? Y les pongo aquí en el canal cálculos básicos. ¿Dónde estás? La materia. Básicos, básicos, básicos. Aquí, cálculos básicos. Aquí. Perfecto. Enviar. Okay. Ya. Entonces, chicos, mañana hacemos esto. Mañana les enseño a los que vengan, ¿no es cierto?, cómo resolver un sistema 7x7 o n por n utilizando el Excel, utilizando el solver del Excel. ¿De acuerdo? Les recomiendo ya de una vez tener instalado, está en herramientas. Si ustedes ven aquí en el menú del Excel que dice herramientas, se bajan. Y que tienen algo llamado Solver. Le dan clic al Solver y pues ya tenganlo instaladito en el Excel. Les debe aparecer una pantalla así como esta, ¿no? Entonces ya tenganlo instaladito en el Excel y mañana pues les enseño cómo resolver los sistemas de ecuaciones con Excel. ¿De acuerdo? Que esto nos va a servir mucho para lo que viene después de básicos, ¿no? Que es plantear las ecuaciones y resolverlas, ¿vale? ¿Más preguntas, dudas o ya hasta ahí? Ya le podemos dar por terminado a este cuento. Ah, y de orgánica, bueno, mañana en orgánica ya nos ponemos de acuerdo con la clase de recuperación de orgánica, que es el jueves, me parece, ¿no? Sí, jueves recuperamos orgánica. Ya. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos. ¿No? Excelente. Se portan bien, por favor. Se cuidan mucho. Y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. No se olviden que las clases de recuperación son voluntarias. Si no puedes venir, no pasa nada. No se tomarán pruebas, sino se van haciendo este tipo de cositas, ¿no? Como, por ejemplo, resolver con un Excel un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Ya está. Chicos, que les vaya bien. Una buena noche, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias, doctor. Adiós, adiós.